Okay. Tenemos audio. So as you can see, this is the sandbox platform. If you guys are familiar and you've already signed up, you will uh, already be recognizing this. First of all, the Sandbox Alpha, and I'm going to talk through why this is such a significant process for the Sandbox team. So, this uh, event is an open week multi place in event. It started today, and this will run through to the 20th of December. And this is where you guys, as players, really get the opportunity to be immersed in the metaverse. For the first time, this is the first time it's really launched on such a large scale. There's 18 different experiences now. I have had a look at some of these, and some of these guys, they are crazy. There's like a dancing experience. It's very immersive, uh, and it's a really enjoyable. There's almost Hello, something for people. everyone. So make sure to check it out. If claro. you do not manage to get your hands claro. on an Alpha Pass, you will still Señores, be able to access the experiences, alpha but you will metaverse. not be eligible for the play-to-earn rewards. Viéndolo. So the reason why this is such a big incentive is that there's a lot vender. of sand tokens that are up for grabs with the play-to-earn element of this. One thousand sand Esperate. for all the objectives that you'll complete in the metaverse, and also the NFT element as well. So how to get your hands on the pass? As I've mentioned, the airdrop is available today, uh, and that will give you access to the uh, the tokens that are available and who will access the pass. So, anyone with the alpha experience will be able to also check in and have a little look through the NFTs. And if you do actually get through, you'll get a recognition notice like this, which will give you access to claim the pass. Okay, if mira. you do want to double check just how to gain access to this, you can head over to the comment section. We'll be running through how to take part in the airdrop that is available today so starting off with sandbox this is probably oh, the bit wow. that you guys have all been waiting for when it comes to just what to expect from the metaverse itself and the platform it's only available for windows at the moment so if you are on mac or ios that is coming very soon so don't forget to for windows yet. Solamente the As sandbox the homepage, alpha the Alfa, Papa, el el comienzo has started, uh, and this is where you can register and you can also buy land token to participate it is running for the next three weeks but as there is 18 different experiences to unlock, I would advise you to try and head over as soon as possible so you can really try and earn as much play to earn sound in this short amount of time. Wow, there are different juegos dentro the NFT. And the experience is crazy. So I'm going to open the partners: in a second. Hell's but how kitchen, you can register is you can also start up with registering Atari, your avatar and get everything synced up on the platform. One of the most impressive Metaverso. things for me about the Sandbox platform is just the wide variety of partners that are available from Snoop Dogg to Walking Dead, todo all the way to and Care Bears. So there's a little something for everyone there. And guys, share your comments on which kind of platforms you enjoy the most when it comes to the sandbox. So we're going to run through the map now. The map is probably one of the most interesting things. El mapa. It is a little bit overwhelming when you first join. Just looking at the sheer size of the metaverse as well, and how big the platform is. So let's have sí, a look this just a little. so you can also go i'll wait for this to load just a second but if you also want to go online and have a look at the land you can actually el see which tokens samba, are imagino. available for you to participate in and also which ones are available to buy so if you do go on the sandbox map you can actually see all the white blocks are ones which are pieces of land and plots of land that are available to, to buy. You can also then directly go through onto OpenSea and also check out ah, on OpenSea what is available, available. for you all to get involved with and what you want to purchase and as you can see, some of the prices here are just absolutely crazy when it comes to the availability of. The sandbox están these when it comes to different varieties of newly listed and also the price of each token. Coño, let me open buena. this up. For you guys guys verde, because i think it señor. is really important just to see the element of the size of the metaverse map and just how things are looking. it's crazy now how much the metaverse size has boomed. Uh, for anyone that is watching, I'm sure you guys are familiar as well but it's definitely something to not sleep on. i think 2022 is going to be such a big year for the metaverse. Meta, meta we for this load. it might be because we're doing a live, so what we're going to do is go through to sandbox price and just have a look at the token price. So as vamos i mentioned earlier, you can see there was a really significant price increase. and sandbox price actually increased a huge amount Registered. in the past few days. Traded volume actually hit eleven billion dollars on the twenty fifth of November, a which was insane. As you can see here, this has been some huge monumental growth that really picked up in October, which is Listo. why there's such a story Señor, el metaverse three point zero, to now, you 0. To part, you to sign in at all. So as I mentioned, for those of you guys that are create your sandbox account, head over to the detail page. And that will give you everything that you need to know. So let's see how things are going with ver, the sandbox ya. metaverse platform. Okay, so we're finally getting somewhere now. Está cargando muchísimo. Okay, email. Another really cool element is the Met the Metaverse Marketplace as well, and this is just shows the as I mentioned the sheer size of partners that are available on the Metaverse platform. What you can see is that Snoop Dogg has also got his NFT platform. Uh, Tokens available, there is also care bears. There's Atari has a really large, extra large space Atari on the left of map. Un... and it's amazing the amount of land that is selling very, very quickly. Audio, right? But also what I want to indicate is just how much that is still available right now. It's definitely a, an industry not to sleep on. Just to give you an idea of all of the sandbox land that is available to buy now there is a lot of opportunities to go through. And just to have a look at the price as well. So we have some prices ranging around 20 Ethereum. You have some all the way up at 169. 20 uh, Ethereum. Oye, at the cheapest that I've personally seen on OpenSea for plots of land was around 2 Ethereum. Uh, and that was off price today. But actually, this is kind of ranging in variety. Más barato, I did watch quite a few YouTube videos where just caro, last señora. week there was significantly cheaper. So as caro, is momentum, wow. I'm definitely seeing that reflected in the NFT prices of the land. Yo no so you can also see there all the options for you to actually create and also get yourself immersed in the metaverse too. This is a very interactive metaverse platform. I este was really happy to be in the morning. How you are doing? And now well. Seven in the morning, convenient early newest things that are available for you to have as your nft platforms and also some of the different ranges in price you know we're having them in sandbox no when sé, lo estoy forward. Um, and i'm not sure how many of you guys are familiar with sandbox as a metaverse already a but some of Ahora the different elements of creativity and no are a content alto, creator when it comes to metaverse uh, NFTs on the platform this really does give you an amazing chance to let your creativity flare and just to search through so you can see all the different features here if we click on Atari, for example, this no see perdón. what they have as an option. So you can definitely see here just the sheer demand of what we are discussing today. For Atari, for example, has completely sold out. Uh, and some of the bigger names as well do have a very quick turnover when it comes to the NFT prices uh, selling. They as I mentioned, dead? guys, I do want to make sure that you all do check out the airdrop that we are taking part in today. Uh, so you actually can take part and register on Sandbox account and then head over to CoinMarketCats page where you can get all the information. The page will look just like this and it will give you all the data for oh the God, airdrop that's as that's well. Uh, and don't miss out on this. It sounds like it's going to be a really exciting oh my opportunity. God. And just to give you a run through as well, if you are just joining through, so how to get access to the Sandbox Alpha NFT? This actually will be running, as i mentioned, thought until the twentieth of December. So this is going to be going to quite well as well. and I think in this time we are going to see quite a lot of new users drawn over to the Sandbox and ingresando. just to get a little bit more indication of what we are seeing. So okay. Pero te Okay, guys, so that is all for this live stream and just talking through what you can expect. I do want to direct you once more into the airdrop of the yeah. Alpha Passes that we are going to be showcasing today. So, the Alpha Passes are for the Airdrop Alpha Sandbox. This includes access to the 18 NFT uh, experiences that I did mention. And you can also earn up to three unique NFTs that will be available. And 1000 sand per NFT is actually available for you all to earn. Throughout this process, so this is running until the 20th of December. It did launch today. I would advise you all to check it up. if you have not already. But we are giving away 10 passes today via airdrop. All you have to do is fill out the pop-up airdrop platform on Voy a the a vender, senor. Cap, sandbox coin detail page to take part, all you have to do is create your sandbox account. make sure you do that first as well, because that will actually give you access to your sandbox. Account listed erc20 wallet. don't link the wrong <laughs> erc20. that would be a nightmare. Uh, and create your sandbox account. and also you have to follow sandbox on all socials. that includes medium, twitter, discord, and telegram. and that will also give you more updates as well when it comes to more announcements from the sandbox community. like this. Estamos and also more opportunities bueno. for you to take part.

Le voy a decir ahora... Hola amigos, ¿cómo libre? están? Bienvenidos a un nuevo video espérate. para Crypto Emprende. Mi nombre es Tomás. Dios mío, de una vez se le da play a otro video, espérate. Eh, le voy a explicar ahora por qué vendí, estoy vendiendo, estoy vendiendo. Marciano, pero ¿por qué? Yo estoy, estoy vendiendo, no he vendido todavía en este momento. Espérate, vamos a vender a... Ah, Marciano, pero no te entiendo. ¿Por qué vende Marciano? ¿Qué hago yo? Vendo Marciano, vendo. La respuesta está en su corazón. Acabo de vender eh, a siete, a 7.43. Estaba esta mañana a 7.48. Pero no vamos a pelear por 5 centavos. Multiplicado por 400. Porque esa era la que yo tenía. Vendí. Marciano, pero ¿por qué vendiste? Creo en el proyecto, creo en, en la NFT, creo en el metaverso. Yo estoy 100% en criptomonedas, pero hay que recoger ganancias, ¿ok? Dije, vean el live stream. Le dije, vean el live stream que hice con la gente de Avenida Cripto. Lo he promocionado muchísimo, ¿verdad? Eh, chat no siempre yo lo puedo decir aquí al momento que voy a vender algo pero ahora aproveché para hacer este en vivo por eso es que yo les recomiendo seguirme en mi instagram en mi, en mi telegram en mi telegram ahí yo le digo vendí 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 y puede subir y puede bajar pero yo vendí ya, yeah, voy a ser fiel a mi plan. Tú tienes que tener un plan. Espera, dame yo mandarlo. Tengo que irme de una vez. Dame yo mandarlo para avisar a todo el mundo. Dame mandarlo para avisar a todo el mundo. Vendí, vendí, vendí. Aunque en la madrugada cuando salió estaba a 7.70 para allá arriba. A 7.70 estaba. Y yo estaba durmiendo, tú sabes. Yo debí de hacerlo ahí mismo, fue desde que salió. Eh, ¿Qué estoy buscando? Espera, déjame decirle a la gente: buenos días, bendí. Buenos días, le estoy avisando, tú ves, ninguno. Yo no, yo no conozco otro youtuber que hace eso, que le avisa. Buenísimos días, vendí. Ya. Yeah. Ahí la gente entra al live. Saludos, Marciano. ¿Cómo podemos obtener tu contacto de Telegram? En el grupo de Telegram. Habla en el, en el, en el Telegram y dime, Marciano. En mi, en mi Telegram channel se llama Marciano Tech Brain. ¡Oh! Ah, yo pensé que había perdido la, la certificación. Yo quiero comprar Bloctopia. Señores, yo quiero también comprar Bloctopia. Yo tengo demasiado poquito de Bloctopia y Bloctopia se ve criminal. El juego ha cambiado exactamente. Ya no es el mismo marciano de que, que no, que yo voy a comprar, que soy religioso, que venga. No, el juego ha cambiado. Bloctopia. Yo no he vendido. Voy a esperar un evento, voy a esperar una vaina, voy a esperar una vuelta. Voy a esperar algo, que ellos van a hacer algo. ¿Me entiende? Mira Blocktopia, señores, eso es Blocktopia, está en el 2700, ¿me entiende? O sea, te, pero tienen que lanzar algo, yo no sé si ya se puede comprar o vender. Se puede comprar ya en Blocktopia. Miren esa verch. Miren esa verch. All in one place, Parece en el 2700. Ahora no me gusta Bloodtopia porque siempre de noche en Bloodtopia. Porque imagínate tú, Bloodtopia es como en un lugar encerrado. Yo digo, ese metaverso es como en un lugar como que en el universo, como que hemos creado una civilización. Así es Bloodtopia. Mira esa verche. Mira eso. Wina Lambo, oh papá. Actual Games, Social with Friends. Mira los personajes cómo se ven. Mire esa vaina, Jake Paul. Que si yo qué Daily Changes to win. No, Blotopia se ve demasiado criminal. No le estoy diciendo a ustedes que compren en tono de Financial Advisor. Pero si tú buscas como que. Si tú buscas en internet, mira. También está el de San. Espérate, ¿qué estoy haciendo? El más famoso, el más famoso, Centraland, el más famoso, el Facebook de todo es este, Decentraland, perdón. Decentraland. Este es el más famoso, pero este se ve más de niño en comparación a, a Vaina. Yo voy a hacer un video de eso ahora, voy a hacerlo ahora mismo para publicárselo. Introducción al metaverso. Paso uno. ¿Vendemos o no? La respuesta está en tu corazón. Yo sé que yo vendí, no Financial Advisor. ¿Le muestro, ok, a mi comunidad? ¿Le muestro que vendí o no le muestro? The Central Land es ambos. Hero, Marciano, Metagiro, Metaverso, ultra realista. Diablo, si sí. Hero me lo dijeron a mí. Blog está en KuCoin y en Gate.io. Gala es mejor de BlogTopia. Blogs se compra en Kucoin. Enlaces están en la descripción. Yo le dije que tienen que tener una cuenta en toda esa gente. En todos esos exchanges hay que tener una cuenta. Buenos días, mi amor. Avísame cuando te Alicia Rede. No, espérate. Dame ese más cariñoso. Buenos días, baby. Estoy en vivo, mi amor. Sote lindo. Te amo mucho, mi amor. Venga. Eh, estoy en vivo ahora. Eh, tú me avisas cuando Alicia te rey para yo subir corriendo a subir, a, a llevarla. Si cae sambo, caen los demás. Lo vendemos. Acabé de vender Sam. Vamos a ver la gente que está haciendo. Bendy, 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 Bendy. Yo, yo, yo. Yo, yo, uno de los pocos youtubers que le dice así, compré, vendí. Ahora, si usted quiere ver más rápido, así, cuando yo compro algo y cuando vendo algo, sígame en mi Telegram, canal de mi Telegram, Marciano Tech. Si es Marciano, compra san ahora, no es... Marciano, comprar san ahora no es buena movida, después de toda la movida seguro va a bajar. yo estoy violento señores lo siento demasiada violencia aquí en este canal ahora ahora santa en 728 bien todo va bajo control si sube bien también 730 san bien vendí en 740 pregunta le tengo que mostrar o no le tengo que mostrar dígame yo le muestro aquí que yo vendí Quiero ver qué tanta confianza ustedes tienen. Pongan un 1 si le tengo que mostrar, un 2 si no es necesario mostrarle. Un 1 si quieren que yo muestre, pero yo lo que les voy a mostrar es que vendí. Y ya, mira. Un 1, muestra. Dos no muestra. Ok. Mira, déjame ver si ahí se ve. No, casi no se ve por la pantalla verde. Me vaina? ¿Cómo yo le puedo mostrar? Déjame ver, yo voy a entrar a mi cuenta que a iré a yo. Marciano, ¿podrías hacer 20 videos de Gala Games? Es demasiado bueno el proyecto. Uno, uno, uno. ¿Pero por qué queremos ver, queremos ver tu profit? Ok. Ok. Eh, yo hice un profit de unos 1.400 dólares. 1.400 dólares. Chilling, chilling ahí. Chillingcito. Y ando, bu bu buscaré entras si y baja un dólar, espero. O dos dólares, tal vez. Eh, a ver si puedo entrar a mi cuenta para mostrarle. Pero eh, nuestro realidad. Ah, aquí no, no andamos con bobería, ¿me entiendes? Puede revisar Victoria BR. 26. Bueno, esos fueron los marcianos que se salieron. Estamos desfalcando de Blogtopia. estamos burlado ya, ¿eh? Nosotros estamos burlados, ¿eh? Ya no estamos en gente de que, que no, que estamos en amor, que voy a comprar, que Hall Forever, Moon Boy. No quiero Moon Boy aquí aprendí ese término hace poco. espérate tres tres seis. Espera, menor. Dame un segundo, menor. Di que Mumboy, no, no, no estamos en Mumboy aquí, dame mostrarle mi cartera. A ver, ¿qué le puedo mostrar? Marciano, ¿sabes algo de Shane Game? No. No, que no le puedo... A ver, le voy a mostrar la compra y la venta. No tienes que mostrar tu wallet. Es que yo no, yo no voy a mostrar mi wallet. Yo voy a mostrar la compra y la venta. Porque eh, la wallet, yo voy a hacer un video de eso. De mostrar la wallet. Yo voy a hacer un video de eso. Mm, ¿Cómo se llama? Blocktopia. No. ¿Cómo que se llama? Hasta se me olvidó el nombre, papá. ¿Cómo que se llama? No me diga eso. Sandbox, oh my god, la vejez. Sam. Sam, ¿es scan or no? No creo. Mira, por ejemplo, aquí ustedes pueden ver que tengo 0 Sam y 3489. Aquí, Spot Order. Espérate. Trade History, aquí ustedes pueden ver un poquito. Mira, aquí, ven aquí, vendido a $7.43. Vendí, aquí, se vendieron en dos órdenes: $283 y $171. Ok, uno se vendía a $7.43 y otro se vendía a $7.43. Ahí está. Entonces, ¿dónde yo lo compré? Mira, Saitama Cell. <laughs> Eh, Saitama, yo lo compré. Mírenlo aquí para que saquen cuenta. Lo que tiene en la calculadora ahí. Compré a 4 dólares. Así que una, una ganancia de 3 por dólares cada, por cada 400 que tenía. Una buena ganancia, señores. Una buena ganancia. Como 1,400, 1,500 dólares de ganancia. Y los taxes que, de que tú me estás hablando a mí. Me di ahí con eso, güey. Vete de ahí con eso, papá. Dios me libre, Dios me libre. A mí me dijeron de Hero, señores, diablo. Yo, no la, yo le ronqué a la vida. Mira, Hero, mira eso. Todavía le falta mucho. Meta Hero, por subir. Vamos a esperar una correccióncita para meternos en Meta Hero. Meta Hero, lo mejor de lo mejor. Vamos a ver qué es lo que es con Meta Hero. La gente está pidiendo Meta Hero. Vamos a hacer el análisis. Social, Marciano, dame el análisis social, bien análisis social. Ay, papá. Ya, listo. Ay, oh, Market Cap, deja que yo, ay, oh, Dios mío. Señores, vienen demasiada vaina para Marciano Finanzas, para Marciano Tech, entonces estamos trabajando en eso. Meta eh, Meta Hero, Meta Hero, 52%. ¡Oh, my freaking God, papá! ¡Oh, mira eso, mira eso allá arriba, mira eso! ¡Ay! Alguien dentro de office, primera meta de Cardano. Mm, Cardano meta, Cardano yo la vi. Espérate, vamos a ver el market, los markets, ¿dónde está? Está en KuCoin, está en Gate.io. Ay, pero antes muy temprano hoy, señores, por ustedes. Oh my god, se me ha olvidado algún super chat. Alguien mandó super chat y yo no le di su saludo. Uh, uh, ok, no, nadie. Bien. Cuánto es... Cardano está que se hunde, no, papá. Yo no sé qué pasa con Cardano, güey. Ya. Cardano. ¡Ay, hey, coño! ¡Ay, qué es esto. ¿Dónde te metiste, Marciano? ¡Qué maldito susto! Espérate. ¡Ay, Dios mío! Gracias, Joel Moral, por el dólar. Papá, vale la pena estar aquí temprano por gente como tú. Muchísimas gracias, bro. ¡Oh, my God! Pero Cardano casi llega al 1 al dólar. Solana le quitó todo. No mames, loco. Por eso es que uno tiene que ser violento. Con Cardano, yo estoy perdiendo mucho dinero, estoy perdiendo con Cardano. Yo no lo voy a sacar, pero yo no le recomiendo a nadie, coño. No sé, no sé, no sé. Vamos a ver, mercado, señores. Avalanche, Avalanche, Avalanche. Avalanche peleando por el lugar número 10, señores. Pónganle un ojo a Avalanche. Pero que ahora estamos en, 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 en vaina nueva. ¿Qué haremos con cada? Cada también, señores, con cada lo que hay que comprar. ¿Cuándo viene el video de la moneda para comprar en el año nuevo? Estamos esperando eso. Bueno, vendí, 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 vendí. Se murió. Denme un segundo, denme un segundo, denme un segundo, uno, 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 y te lo hundo Así es que vamos a estar nosotros, señores. Vamos a estar violento. ¿Qué pasa con Pancake Swap? Habla de ella también, Pancake Swap. No es el momentum ahora mismo. No tiene momentum, señores. Mira, me mandan 5 dólares, loco. Hagamos un tour en el 2022 con Avenida Cristo, seminarios Cristo por toda la... Mi sueño es ir a Latinoamérica, brother. Como yo fui. Eh, yo hice un viaje en el 2016 en el cual me robaron y no tengo nada grabado, pero yo fui a Ecuador, Colombia, Chile y Perú. Ecuador, cuatro países visitamos. Vamos a organizar un viaje de eso. Vamos a organizar algo así. Gracias, Roger, de Avenida Cristo, señores, representando con 50 dólares. Gracias, mi hermano. Marciano, afeitate. ¿No le gusta como el nuevo flow? ¿Le gusta el nuevo flow o no le gusta el nuevo flow? Dígame, ¿quién vendió su, 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 su vaina? Besos marcianos, gracias Alejandro, revisa FT marciano. Tú sabes dónde están haciendo dinero, tú sabes el grupo que está haciendo dinero de verdad. Y no es por promocional, ustedes saben que yo no y lo promociono ni nada. Tú sabes qué grupo está haciendo dinero de a mucho. Aquí ustedes no saben qué grupo está haciendo dinero de a mucho. El grupo de marcianos VIP. Mejor sin barba, Marciano Rose, Ice, K, Vendí. Ajá, ajá, me gusta tu nuevo flow. Vamos a darle violento. Parece panochito tu barba ahora. Panochita. Ajá, ajá. El nuevo flow es feo. Ay, Dios mío. ¿Por qué me maltratan? Estaremos regalando premios de Cien y tiene nuestra venida escrita, pan caliente, semana swap. Chiva Army trending, señores. Chiva está trending. Ahora todo el mundo está corriendo para el metaverso. Todo el mundo está corriendo para el metaverso. ¿Tú sabes qué grupo se está buscando un dinero? El grupo, eh, la noticia de AMC con Spider-Man. Cristian, hice un video y ya Dani lo está editando. Eso va a ser un video aparte. Ya Dani te editando. Editan. Checaste el proyecto que te envié al swap, bro. Al WhatsApp. No. No, no, no. Oye, el grupo que se está buscando un dinero feo, el grupo de marcianos VIP. Se metieron. Son 50, no 5. Me parece bien. Hablemos con él coordinamos. Déjame ver. Nato y ver. Roger, déjame, tírala, déjame darle tu número a JK entonces. Roger, aquí está, ya listo. JK, ahí está el número de Roger, loco, para que le tire. Dani, entra a la, a la Mac, bro, que hay un video ahí. Ya ready. El grupo de marcianos VIP, señores, entraron a este a Eternal en 35 dólares. Aquí. Y tú sabes lo que están haciendo ellos, la gente de, de Marcianos VIP. Ellos hacen reuniones casi, casi semanal y se organizan y todo, y hacen reuniones y dan ideas y vainas y están más activos que yo. Usted entra ingresando a mi Patreon, que yo hice una promesa de que él iba a dejar ese mismo precio, ese mismo precio le voy a dejar. Es el grupo más barato que existe en la comunidad. 7,99 al mes. 7,99 al mes. Y yo lo voy a hacer descentralizado ese grupo. Voy a hacer que la gente que tenga adentro puedan votar. Dímelo, mami. Ya, yeah, ok. Señores, tengo que irme. Eh, Búsquenme en Patreon. Uh, si quieren entrar al grupo, ustedes tienen que mandar una solicitud y se le avisa. Déjame ver. Patreon. Ahí está? Déjame dejarle el Patreon aquí. Para interesados. Ahí se lo voy a dejar. Para los que vieron el live stream hasta el final, pueden darle refresh. Marciano, te quiero mucho, señores. Vamos a meter mano, vamos a trabajar mucho. Voy, voy a, a darle. San se vende. ¿Cómo entro al grupo VIP? Deja el Telegram. Voy a dejar también el grupo de... El canal de Telegram, ustedes quieren, miren el canal de Telegram para que vean. Porque una cosa es el canal de Telegram y otra cosa es el grupo VIP, son dos cosas distintas. No, no se pueden desesperar. Hay gente que me está diciendo que compramos hoy, quiero comprar, quiero comprar. Ajunten su dinerito, yo estoy por vender varias cosas. Yo estoy por vender unos bitcoins que tengo y necesito dinero cash. Necesito cuando yo digo cash es que necesito USDT. Miren, ahí está el canal Marciano Brain. 49, 39 mil seguidores tiene, mira aquí. Eh, y ahí yo le mando noticias, le mando vainas. Mira, mira Sandbox, cómo subió ayer. Yo debí de vender. Ah, no, no, no. Ahí estaba bajito. Bien. Eh, y aquí donde dice comentario, usted puede ir y ahí usted va a ver todos los comentarios de los vagos que no tienen nada que hacer, que siempre están ahí atentos. Tú ves. Vendemos, Marciano. Bueno, que vendan que está bajando. Hall. Vende, compra, ahí está. Marciano Brain. Marciano Brain. Eh, ¿dónde está? Telegram oficial, lo voy a poner en ese grupo. Eso es gratis. Y ahí tú vas a tener todos los datos que yo te mando y listo. ¡Pa! Listo. Gracias señores, 68 dólares han mandado. Muchísimas gracias a todos los que apoyan. Ya me voy. Marciano, ¿eres trader? No. Así debería ser, ser el grupo de Avenida Cristo. Eh, ¿Qué opina Victoria, Binance? Saludos, ¿cómo puedo.? Me suscribí a tu canal del chat privado. Por Patreon, ¿qué crees de BBS Finance? BBS Finance. Ya me tengo que ir, señores, no más preguntas, pero como él pagó, me quedo un ratico más. Y Diana, espérate. Eh, BBS Finance. No la conozco, pero hay que tener mucho cuidado. Es un exchange. Está mm, bajito el número, sí. Hay que ponerlo en el radar, está bajito el número, sí, y es un exchange. A ver. BBS Finance. Es un exchange eh, con poco currency. Vamos a ver qué onda, vamos a ver qué onda. Poco volumen también. Es eh, un exchange. Uh, 69, ¿dónde está? Con muy poco volumen. Pero bueno, ya me voy. Interesante. Diablo. Marciano, te avisé de gala y no le paraste antes de que subiera. Sí, brother, pero aquí imagínate. Yo no puedo entrar en todo, señores, no sé. Y estoy por vender, casi, casi estoy por vender Atlas. Así que atentos atentos porque puede ser que la venda atrás esto ha sido todo por este video si el video gustó una manita arriba marcial finanzas cierra sección la familia ¡Ah!